Esta película resume muchas de las cosas que el cine vagabundo quiere decir y hacer. Habla de la necesidad del arte como la del oxígeno o la del agua, y también del deseo y la urgencia que tenemos como humanidad de compartir con otros lo que masticamos de la vida a través del teatro, de la literatura, del cine o de las otras artes. Quijote, que es una película que se encuentra gratis para ver en Retina Latina, es una verdadera pieza maestra del documental. Reivindica juntos y en el mismo personaje al artista y al campesino, ambos personajes en crisis en nuestro contexto. El aplauso, yo sé que es sembrado. ¡Ay, ay! ¡Son huevitos! Cuando yo escucho la risa, sé que ahí es sembrado. Pero yo soy un campesino teatrero, soy un teatrero agricultor, artista, y soy un artista por la vida, y por la vida somos artistas. ¡Hagamos un canto a la libertad! Yo no fui a la guerra, yo no fui al ejército, yo no fui. Todas las veces me escapé. No milité en ningún grupo. Por eso estoy aquí. Después de 50 años contándole a usted la historia. Y a los compadres, y a los hijos de los compadres, y recuerdo tanto que mi madre, en un filo a la orilla del camino, estaba llorando porque veía que los caballos bajaban los muertos, o sea que a cada caballo le ponían los muertos, y las así colgados de los pies, ligados, y las cabezas colgaban, y las cabezas se daban contra los barrancos del camino. Y mi madre lloraba porque ahí iban sus compadres y sus vecinos. Nosotros muy niños nos pegábamos del vestido de mi madre. Al que le caiga esta pelotita me va a decir, pero muy rápidamente, ¿qué le gustó y qué no le gustó de esta película? Okay. Mi nombre es Andriviana Roy Báñez y de esta película me gustó la gran mayoría porque es una historia muy bonita, aparte que muestra la realidad que viven los campesinos día a día. Entonces me pareció muy hermosa, además nos demostró que los campesinos también pueden. También podemos salir adelante.
Y pues no me gustó que de pronto en ocasiones hablaba bastante y no mostraba tantas manos. Pero la película en general me gustó bastante. Entonces, por favor, sí. Mi nombre es José Castro Blanco. ¿Qué me gustó de la película? Bueno, pues que ahí el hombre hablaba de que él también había sido tocado por la guerra, pero que él no había participado en ningún grupo ilegal. Y pues deja una enseñanza que no hay, o sea, como le digo yo, o sea, no hay que estar del lado malo, sino que, por ejemplo, él se dedicaba tanto al teatro como a la agricultura. Esa pelota está quieta, tírala. Bueno, mi nombre es Santiago Lesmes, pues la película me pareció interesante en cuanto a que cuenta la vida de, pues, del campesino y su familia, los cuales forman un grupo de teatro. A mí la película me pareció muy interesante también porque tiene un valor significativo que es aprovechar las cosas o valorar las pocas cosas que les da la familia, porque por ejemplo él tuvo que luchar mucho desde su infancia para poder mantener a sus hijos y para poder realizar su sueño que era actuar. Y pues no, me gustó mucho la película. Oye, ¿por qué se llama El Quijote? Allá tenemos una respuesta. ¿Quién? Que la gente lo trataba de loco por seguir sus sueños. El Quijote fue alguien que no tuvo miedo de perseguir sus sueños, que a pesar de que todo el mundo le decía que no era un caballero y no había una damisela por salvar y no había una guerra por ir a pelear, nada de eso lo detuvo para ir a pelear, a buscar la damisela, a pelear la guerra y a vestirse de caballero, ¿sí? Entonces, al mundo puede no gustarle quiénes somos o qué queremos, pero si nosotros queremos con suficiente fuerza lo que queremos lograr, pues nada nos va a detener. Este es un ejemplo de eso, ¿sí? Él no estudió teatro, él no fue a grandes academias, él quería actuar, tenía un deseo de décadas de hacerlo y lo logró sin excusas, en un país en el que nació pobre, en el que no pudo estudiar, en el que trataron de llevárselo los militares, la guerrilla, los paramilitares, y en su militancia fue decir, no, yo me quedo conmigo, yo me quedo con lo que yo sueño, con lo que yo quiero. Entonces yo creo que por eso se llama un poder. Como todas sus opiniones son muy, muy valiosas, y no alcanzamos ya en este minuto a escucharlos, les voy a plantear tres mecanismos de participación, pero todos tienen que pasar por todos. El primero está allá, ¿sí ven esa bomba? ¿Sí? Ok. Cada uno va a inflar una bomba y va a escribir qué quiere hacer antes de morirse. ¿Qué es eso que uno no puede morirse? Diego Fernando García. Pues que sin necesidad de tener dinero uno puede cumplir sus sueños, hacer lo que le gusta y pues, o sea, salir adelante. Él tenía una familia y él era muy humilde y él como que le gustaba ser parte del campo y ser parte del teatro. Que el señor era como un campesino, que tenía pues buenas actitudes y ya. Pues la realidad que ve la sociedad colombiana a través de las épocas de violencia que vio por la guerra bipartidista que sufrió la sociedad en ese tiempo. Yo siempre
amistad. Yo siempre ser una persona responsable, ser una persona amable, poder darle a conocer cómo soy yo. Felicidad. Paz, armonía, convivencia. ¿Y por qué siempre es eso? Porque son factores importantes para una buena sociedad y para que este mundo sea un foco de respeto y de tolerancia. Cultura es la forma en que uno puede expresarse, demostrar sus habilidades. Cultura es arte, es libertad de expresión, o sea, es muchas cosas. Para mí cultura es algo que nosotros como personas o como nosotros jóvenes poder expresar en cualquier momento, puede ser danza, puede ser teatro, puede ser muchas cosas, y también ser algo, o sea, la humildad en uno vale mucho. Cultura, convivir con las personas, aprender de las otras personas, como alegría, a veces también como ayudarles en los momentos tristes o algo así. Cultura es simplemente hacer paz.